que aquellos que se animen, aquellas que se animen, nos cuenten qué les genera ansiedad. Ese es el tema de hoy. ¿Qué les genera ansiedad? La ansiedad se presenta de múltiples maneras, está relacionada a múltiples factores, a cómo es la vida cotidiana, a qué pasa con la economía del país, a qué pasa en nuestra casa, a cuál es la relación que tenemos con las redes sociales. De hecho, hay un síndrome muy específico que se llama FOMO, que responde así a sus siglas en inglés, y que es ni más ni menos que el miedo a perderse algo. ¿Ves en las redes sociales la vida magnífica que tiene otro, el círculo al que pertenece, y te genera ansiedad quedarte fuera de eso? Vamos a profundizar este tema con él, con Samuel Stamateas, coach ontológico y ejecutivo y además escritor, y ya está en contacto con nosotros. Le damos la bienvenida a Samuel. Muchísimas gracias por este contacto. Ay, no lo estamos escuchando. Vamos a solucionar el... Ahora sí. Ahora hola, sí. Marisol. Hola, bienvenido. Gracias, gracias por esta invitación a conversar con vos y con todos los televidentes. Para hablar de qué tema, ni más ni menos que la ansiedad. Sí, y aparte estabas mencionando este síndrome, sí, de moda, el síndrome a perder algo, esa sensación que tiene... que tienen las nuevas generaciones, que los llevan a estar con el celular atado a la mano todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Esta sensación de alguien va a llamar, alguien me va a escribir, y además esta búsqueda permanente, esta ansiedad de ¿qué están haciendo los demás en este momento, no? Sí, sí. Yo hice una intro con la ansiedad en general y después terminé haciendo... referencia a este síndrome, porque este es el síndrome de las generaciones más jóvenes, pero otras generaciones, personas de más años, también deben haber vivido algo similar, porque la publicidad y el marketing, a ver, siempre han trabajado de la misma manera, tratando de generar esa necesidad de que consumamos esto o aquello. Tal cual, tal cual. Está bien que hagamos esta distinción entre el miedo y la ansiedad, ¿no? Porque el miedo es una emoción básica, inherente al ser humano, y que tiene que ver como una respuesta nuestra hacia una situación que representa algún tipo de peligro hacia nuestra vida. Uh-huh. Así que el miedo es nuestro amigo, nuestro aliado, porque es un mecanismo de supervivencia. Sí. Ahora, la ansiedad se presenta en situaciones en las que no necesariamente la supervivencia es lo que está en juego. Entonces, la ansiedad comienza a partir del miedo, como emoción básica, cuando claro, yo empiezo a procesarlo, empiezo a trabajarlo con mis pensamientos, con mis creencias, y eso se instala, pasa a transformarse en ansiedad. Y esa ansiedad puede ser ansiedad a hablar en público, ansiedad, porque tiene que ver con nuestros intereses. Sí. Entonces, este síndrome en realidad no tiene que ver con un miedo a la supervivencia, acá no está en juego mi vida física, pero sí mis pensamientos a partir de la cultura actual, uh-huh, hace que yo crea lo que está en juego es mi estima, que lo que está en juego es mi reputación, o lo que está en juego es la pertenencia al grupo social al que pertenezco. Entonces esa elaboración distorsionada de la realidad, uh-huh, me hace estar permanentemente atento a... fíjate que hay chicos hasta que creen que escuchan el sonido, uy, me pareció que me llamaron, ¿no? Me pareció que sonó el celular, porque están permanentemente pendientes de, como bien lo definiste, no perderme nada. Sí. No quiero perderme. Fíjate las historias que se suben por Instagram, qué casualidad, duran 24 horas, por lo tanto no me las puedo perder. Tal cual. Ayer me comentaba una persona... ¿Vos viste lo que subió tal? No, la verdad que no lo vi. Uy, te lo perdiste porque ya desapareció en el ciberespacio, ¿no? Sí. Entonces, los videos de TikTok que te dan, por ejemplo, una fama tan pasajera como el humo, tan rápida, porque vos de repente subís algo y te pasás a tener X cantidad de vistas las historias o los posteos que subís, uh-huh, y vos buscás, el ser busca el like, el me gusta, sí, es una interrelación con una comunidad
que pasa a generar una dependencia. Tal cual. Fíjate, Marisol, qué llamativo que nosotros desde el coaching, la mirada del coaching, por supuesto, hace mucho énfasis en las palabras. Las palabras no son inocentes. Uh-huh. Se las llama redes, redes sociales. Quiere decir que estas redes me pueden servir a mí para vincularme. Sí, y me pueden atrapar. Exactamente. Me pueden permitir comunicarme con otros y comunicar, o me pueden atrapar en sus tejidos, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya paso a una adicción de alguna manera. Sí, y esto que plantean las redes, como decís vos, que una historia dure solo 24 horas y demás, hace que, sobre todo los más jóvenes, traspolen eso a su vida en general. Quieren todo ya y ahora, y si no, se sienten frustrados. Claro, porque vivimos en la cultura de la inmediatez. Todo lo queremos para, en realidad, fíjate que la generación mía era, ¿para cuándo lo querés? Para ayer. Como mostrar urgencia. Y la generación de ahora, la generación actual, está creciendo en un contexto en donde la tolerancia a la frustración es cero. Y lo que nosotros necesitamos es inculcar que la frustración también tiene mucho para enseñarnos a nosotros, y necesitamos aceptar, porque no todo en la vida es ya, porque no todo en la vida es un suceso, sino que necesitamos procesos, y el proceso implica tiempo, el proceso implica aceptación de cosas que no dependen de mí, que no puedo manejar, que no puedo controlar. Entonces, esta intolerancia a la frustración permite que surja una generación en la que los enojos, la ira y la violencia puede ser parte de la reacción frente a algo que no quiero que ocurra. Totalmente, totalmente. Y Samuel, cuando hablamos de ansiedad, no hablamos de algo sencillo, porque la ansiedad puede llegar a niveles donde verdaderamente nos hagan terminar en una depresión, en situaciones realmente complejas de salud. Por supuesto, ahí es donde necesitamos de manera urgente acudir a un profesional de la salud, a un psicólogo, un médico también. Lo que nosotros, en la mirada del coaching, es anticiparse a eso, no llegar a esos extremos. Claro, claro. No, remarcaba esto porque viste que por ahí se utiliza muy livianamente la palabra, se le dice a las personas, ay, sos un ansioso, como, pero no, si le das el sentido profundo que tiene la palabra ansiedad y lo que implica sufrir de ansiedad, es algo a lo que hay que prestarle atención y, como decís vos, tomar cartas en el asunto lo antes posible. Lo antes posible, viste, cuando tenés, comienza alguna señal, algún síntoma en tu organismo, ¿no? Taquicardia o temblor o empezás a aislarte, rápidamente hay que tomar los padres o los adultos o quien fuera, cartas en el asunto y resolver. Lo importante es no llegar a esas situaciones, y que tiene que ver con el procesamiento que hacemos de lo que nos pasa, porque no es tanto lo que nos pasa, sino es cómo nosotros reaccionamos frente a lo que nos pasa. Nosotros necesitamos distinguir. Mira, en el coaching, Marisol, tenemos un concepto muy, muy hermoso y poderoso, que es distinguir para decidir. Sí. Distinguir para decidir. Yo no puedo trabajar lo que no distingo. Entonces, si yo niego lo que me pasa, si yo niego, no pasa nada, esto lo tengo controlado, esto lo manejo. Bueno, si yo no reconozco algo, no puedo trabajarlo. Entonces, reconocer que esta forma de vincularme con un otro o con una situación o con una adversidad, las cosas no son como son, sino como nosotros nos enfrentamos. Porque fíjate, con una misma situación, por ejemplo, un despido, la pérdida de un trabajo, puede generar en una persona, o vamos a un ejemplo más concreto, ¿no? La ansiedad, este miedo exagerado y anticipado de un futuro incierto, ¿no? Sí. Necesitamos amigarnos con la incertidumbre. Entonces está todo el mundo pensando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo continúa? No lo sabemos, no lo sabemos, pero esa reflexión que hacemos que no es conveniente porque estamos reflexionando, meditando y rumiando algo que no depende de nosotros. Claro. Entonces, Stephen Covey trae un concepto maravilloso que es el círculo de influencia y el círculo de preocupación. El círculo de influencia es ese espacio en el que yo estoy y que puedo decidir.
Ahora, gran parte de nuestras preocupaciones están fuera del círculo de influencia y nosotros lo que hacemos es alimentarlas hablando de ellas. No significa negarlas, sino significa esto no depende de mí. Entonces me voy a concentrar en lo que sí depende de mí. Entonces, ¿hay una incertidumbre en el mundo laboral? Ok, ¿depende de mí? No. ¿Qué sí depende de mí? Bueno, cuidar mi trabajo, terminar mis estudios. ¿Hay una gran incertidumbre frente a nuestra economía? Ok, no depende de mí. ¿Pero qué sí depende de mí? Bueno, cuidar mis ingresos, chequear mis gastos, fijarme si tengo algún tipo de deuda, por ejemplo, cómo puedo cancelarla. Entonces, focalizarnos, ser protagonistas en el espacio que sí depende de nosotros. Sí depende de nosotros. Porque entonces hay que transformar la preocupación en ocupación. Porque la ansiedad va a venir, ¿no? ese exceso de futuro, excede una medida razonable, porque por supuesto que tenemos que estar pensando en el futuro. Yo miro el futuro, pero actúo en el presente. Ahora, exceso de futuro y exceso de pasado terminan aplastándonos. Claro. Y Samuel, decías, desde el coaching lo primero que consideramos es que hay que distinguir para después proceder. ¿Y de qué otra manera se sigue ayudando a aquella persona que, bueno, que ya llega con un nivel de ansiedad importante, que no llega a ser patológico como para pedir una ayuda psiquiátrica o psicológica, pero llega al coaching? Mira, hay algo que hoy está muy en boga y es fundamental. En realidad es tan viejo como la humanidad, pero que tiene que ver con el mindfulness, es la conciencia del aquí y del ahora, el aprender a respirar. O sea que me gusta mucho los ejercicios prácticos que nosotros hacemos antes de comenzar a conversar, que es bajar un cambio, ¿no? Porque fíjate que nuestra mente no se detiene, todo el tiempo estamos pensando y pensando y pensando, y los pensamientos son como eslabones, uno te lleva al otro. Ahora, cuando vos cerrás tus ojos por unos instantes y te conectás con tu propia respiración, para sentirla, para sentir dónde estás sentado, para sentir dónde estás, para conectarte con el piso. A veces le decimos, bueno, mover los pies y sentir el piso. En esos instantes lo que nosotros logramos es que nuestra mente de alguna manera se desconecte del mundo exterior. Y cuando vos empezás a sentir tu respiración, ahí empezás a bajar un cambio. Porque fíjate, es muy llamativo, ¿no? Que lo primero que hacemos cuando venimos a la existencia es y ahí comienza nuestro llanto, ¿no es cierto? Y lo último que hacemos en nuestra existencia es el último aliento de vida. Quiere decir que hay algo muy poderoso en la respiración. Y entonces nos permite a nosotros bajar ese cambio para a partir de ahí comenzar a poner en palabras lo que nos pasa. Porque lo que nos pasa en nuestro mundo interior es lo verdaderamente significativo y poderoso. No es lo que pasa en el mundo exterior, sino como yo lo proceso con mi propio mapa mental. Si yo puedo procesarlo sanamente, es como el petróleo, si se procesa, es combustible. Pero si el petróleo se desparrama, provoca muerte. Entonces lo que yo necesito es procesar mis pensamientos, mis creencias de lo que está pasando, de lo que me rodea, de quién yo soy. ¿Y cómo lo proceso? Poniéndolo en palabras. Porque todo lo que no pongamos en palabras nos va a provocar o una implosión hacia adentro o una explosión. ¿Viste? Es el famoso ¡basta! ¡Eres harto, Marisol! Explotaste. ¿Qué pasó? ¿Se volvió loco? No, venía acumulando petróleo. Acumulando. Sí, sí. A veces se suele decir, soy una olla a presión. Bueno, hay que resolver antes de la... Mira, mi abuela tenía un dicho que era olla chica hierve rápido. Entonces, lo que nosotros necesitamos es expandir nuestra olla mental, empezar a cuestionar nuestros propios pensamientos, a cuestionar y a chequear nuestras emociones. ¿Esto que digo me sirve? No. ¿Y para qué lo digo? Conectarse con el para qué más que con el por qué. O sea, Marisol, que el por qué te brinda una explicación. ¿Por qué estás acá? Bueno, te estoy acá porque me dijeron, porque es una explicación, no te saca de donde estás. Sí. El para qué te conecta con algo que tiene que ver con un paso adelante o varios pasos adelante, con el futuro. El para qué es propósito, el por qué es explicación. Necesitamos aprender a vivir no por explicaciones,
sino por significados y propósitos. Samuel, decías entonces, desde el coaching, percibir lo que está pasando, ponerlo en palabras y después no preocuparse, ocuparse. Más o menos, estoy haciendo una síntesis de lo que relato. Excelente. Bueno. Es comprometerse a trabajar para construir la vida y diseñar la vida que queremos tener, sabiendo esto, que no todo lo que nos, o sea, lo que nos rodea no depende de nosotros exclusivamente. Uh-huh. Mira, y te digo algo que a mí me sirve mucho, ¿no? Si yo cuido mi organismo, mi salud emocional, mi salud física, mi salud relacional, yo lo que estoy haciendo es cuidando mi vida. La extensión de mi vida, o sea, la cantidad de días que yo viva, no depende exclusivamente de mí, porque ahí no depende de mí, pero yo colaboro. Uh-huh. Ahora, la calidad de mi vida depende 100% de mí. Total. La cantidad, yo colaboro. Claro. Pero la calidad depende 100% de 100% mí. 100% de mí. Mi respuesta frente a lo que me pasa. Tal cual. Y decías, mucho pasado y mucho futuro aplastan. ¿Qué les decimos a los más jóvenes cuya ansiedad a lo mejor no está generada ni por el pasado, ni por el futuro, la situación económica, ni nada, sino por la vida esa que ven en las redes y creen no tener y de la cual quieren ser parte? ¿Qué les decimos a los jóvenes? Donde la ansiedad se provoca por eso. Claro, más que decir, es un acompañamiento, un proceso de acompañamiento que los adultos, los familiares y las personas que estén con ellos necesitamos hacer desde una tolerancia y desde un sentido de tranquilidad y de paz nuestra, porque estamos acompañando a una generación que tiene otra lectura de la vida. Uh-huh. Y tiene otra visión, tiene otra cosmovisión. Las generaciones anteriores celebraban cuando vos cumplías 30 años en la empresa, pero hoy cumplir 3 años en una empresa, el paradigma social es que no querés crecer porque estás en el mismo lugar. Sí. Entonces, no se trata de imponer un punto de vista, sino enseñarles a pensar también el impacto ecológico que genera cada decisión que ellos toman. Uh-huh. Porque si yo solo vivo en el presente sin una mirada del futuro, no es que me tengo que preocupar por el futuro, sino que me tengo que ocupar. Uh-huh. Es un proceso de acompañamiento para mostrarle, mira, todo lo que haces o no haces trae consecuencias en tu vida, en tu salud, en la vida de los demás. Y en ese acompañamiento, digo, hacerles ver que las redes sociales son eso, lo que decías más temprano, ¿no? Redes que nos permiten conectarnos, pero que también nos pueden atrapar y que no son la vida misma. Exactamente. Y los adultos padecemos mucho más que ellos confundiendo los medios con los fines. Porque, ¿qué son en última instancia las redes sociales o los dispositivos? Son medios. Uh-huh. ¿Qué es un canal de televisión? Es un medio de comunicación, no es un fin. ¿Qué es el dinero? Es un medio de pago, no es un fin. Uh-huh. ¿Qué es un colectivo o un automóvil? Es un medio de transporte, no es un fin. Cuando yo confundo los medios con los fines y llego a perder eso, llego a perder mi coche o llego a perder mi dinero, ¿cuál va a ser la expresión? Me quiero matar, me quiero morir. ¿Por qué? Porque perdí el... No, pero eso no era un fin en sí mismo. Porque claro, cuando vos lo tomás como un fin, te quedaste ahí. Entonces tenés que pensar, ok, ¿esto es un medio para qué? Es un medio para comunicarme, para expresar, para sentir mi estima. Bien. De hecho, la tendencia es que la inmensa mayoría de las personas, ¿no?, o las características de aquellas personas que están pegadas a las redes sociales, el común denominador tiene que ver con una estima que busca ser aprobada por los likes de la vida. Uh-huh. Y la gente que te sigue, tus amigos, no son tus amigos como está. Pero fíjate el paradigma social. El 20 de julio, el Día del Amigo, saludamos a medio mundo porque hay otro concepto de la amistad. Entonces, el primer cambio tiene que estar, creo que, en nosotros los adultos y aprender a ver a una nueva generación y un nuevo paradigma social. Tal cual. Samuel, un placer. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Marisol. Un gusto muy grande conversar con vos. Hasta luego. Samuel Estamateas, coach oncológico, además escritor, charlando con nosotros sobre esto, sobre la ansiedad.